Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp 6691-1370-43. Repito, 6691-1370-43. En caso que te quieras integrar a un grupo donde compartimos información como la de este video, o si tienes alguna consulta, alguna pregunta, con gusto puedes enviarla. Y también te invitamos a que te inscribas al canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Este video va a quedar grabado allá y es más fácil localizarlo. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, desde luego que también incluyo a la mujer, ambos géneros, pues. Y aplica el tema de hoy para ejidos y comunidades. El tema ganador es: ¿qué es el Archivo General Agrario? Fue creado a la par con la Comisión Nacional Agraria, que ya no existe, de hecho. Y desde hace más de 105 años. Su función principal ha sido resguardar, custodiar, controlar, conservar y administrar los documentos que dieron origen y certeza jurídica a la propiedad social de la tierra en México. En el Archivo General Agrario, se encuentran las principales acciones agrarias que se han llevado a cabo desde 1915 hasta la actualidad. Y ahí hablamos de acciones, es decir, ante las autoridades, porque desde luego que de 1915 hacia atrás también se encuentran importantes antecedentes que se remontan incluso hasta la época de la antes de que llegaran los españoles. Así que ahí está resguardado los documentos, la información que rige al 51% de la superficie del territorio nacional. El Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional establece su existencia en sus artículos 10 y artículo 50 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En ese acervo que se resguarda pues en el Archivo General Agrario, podemos encontrar incluso cómo fue escribiéndose la historia agraria de su país. De hecho, pues México es un país eminentemente rural, agrarista, y fue a finales de los 70, 80 cuando se empezó a modernizar en algunos centros urbanos. Pero de ahí en fuera sigue siendo predominantemente rural, agrarista. También, de hecho, ahí están los antecedentes de cómo algunas comunidades indígenas fueron reconocidas. De hecho, también los proyectos que se llevaron a cabo después de que finaliza la colonización, cuando ya se establece pues de manera formal la colonia española en México, allá por el siglo XIX, ahí quedó todo el antecedente de su forma de organizarse. Luego también cuando vinieron las reformas, de acuerdo a los movimientos sociales que surgieron, por ejemplo, cuando lo que fue el clero, la iglesia, le fue privada la tierra que tenía acaparada. Y también la importancia pues del movimiento de la Revolución Mexicana. Incluso ahí en el Archivo General Agrario se encuentran muchas resoluciones emitidas por los presidentes de la República en turno, insisto, sobre todo los posrevolucionarios que buscaban de alguna manera legalizar la dotación de las tierras que se le entregaron a los ejidos y a las comunidades.
tanto a comunidades indígenas y comunidades no indígenas que también existen. Incluso, como un dato curioso, también existen ejidos indígenas. Ahí están resguardados los libros de todos los documentos originales de dichas resoluciones, que contribuyeron al reparto agrario, como ese pago de la justicia pendiente en materia agraria. Y todo, cómo fue evolucionando a partir de la época postrevolucionaria hasta la llegada de la reforma estructural en 1992, cuando se preparaba el país para entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Allá por 1992 estaban haciendo los preparativos. Por cierto, de 1992 en adelante, toda la información que se siguió generando, los documentos, los planos, en especial por los trabajos de las asambleas de Procede, esa información quedó resguardada y ahí continúa en las delegaciones estatales del RAN. Ahí están en el RAN la información, por así decirlo, de la época reciente, de 1992 hacia acá, prácticamente 30 años. Y de 1992 hacia atrás es donde podemos encontrar la carpeta básica de ejidos y de comunidades. Por ejemplo, cómo nacieron, cómo se fundaron, o en su caso, si su antecedente es remoto, que podría localizarse en un momento histórico hasta antes de la llegada de los españoles o durante la época colonial que hayan sobrevivido y en algún momento fueron reconocidos. Ahí están esos documentos. Y también están las determinaciones, resoluciones o sentencias o decretos, tanto de autoridades administrativas, gobiernos estatales, de las entidades federativas. Incluso recordemos que hasta antes de 1992, la única autoridad judicial competente para que de alguna manera pudiera conocer de asuntos en materia agraria era el Poder Judicial de la Federación a través de los juicios de amparos indirectos presentados ante los juzgados de distrito o jueces federales por la cuestión de la violación en aquellos entonces llamadas garantías individuales que evolucionaron a derechos humanos. También ahí están en el Archivo General Agrario todas aquellas dotaciones, ampliaciones que tuvieron algunos ejidos y comunidades, o que de alguna manera se adjudicaron o se les reconocieron pues tierras y derechos. También ahí están resguardados los planos de ejecución, ya sea ejecución total o parcial, de tierras con motivo de alguna dotación, de alguna ampliación, de alguna resolución. Ahí están resguardados. Las actas, las famosas actas que llevaban a cabo a través de sus investigaciones y resoluciones, lo que antes era la Comisión Agraria Mixta, perteneciente a la Secretaría de Reforma Agraria. Ellos estaban facultados en aquellos tiempos para reconocer, para depurar padrones, para privar, para categorizar a los mexicanos que estaban dentro de las tierras, ya sea como ejidatario, ya sea como comuneros, ya sea como posesionarios o ya sea como trabajadores, los clasificaban y así aparecen esos antecedentes en este Archivo General Agrario. También ahí están los certificados de derechos agrarios. Ojo ahí, recordemos que hasta antes de 1992, el principal documento que entregaban a los ejidatarios, a los comuneros, era el Certificado de Derechos Agrarios, tamaño carta que traía el escudo nacional en el centro y estaba firmado por el puño y letra del presidente de la República. Todavía se conservan algunos entre los ejidatarios y comuneros. La gran mayoría de esos certificados fueron dados de baja y en cuanto el ejido, la comunidad entró al programa Procede, que fue el primero que vino a regularizar la tenencia de la tierra al interior de cada ejido o comunidad, se les expidió ese certificado de derechos sobre tierras de uso común y se canceló el Certificado de Derechos Agrarios. Y recordemos que ese documento, de acuerdo a su formato, el Certificado de Derechos Agrarios permitía
que el titular de dicho certificado pudiera elaborar una lista de sucesión respecto a quiénes serían sus herederos a su fallecimiento. Y literalmente ahí aparecen. Por cierto, a veces se presenta la confusión de que si la lista de sucesión fue hecha en un certificado de derechos agrarios anterior a 1992, ¿puede ser válida en tiempos modernos? La respuesta es sí, siempre y cuando el ejidatario no haya vuelto a hacer una segunda lista o un testamento. La Corte ha sido muy clara en ese sentido de que es válido en la lista de sucesión hecha antes de 1992 y para su interpretación y aplicación. Para su validez, mejor dicho, es aplicable la ley agraria vigente si fallece a partir de 1992 a la fecha. Y los documentos que se resguardan en el Archivo General Agrario, casi todos están en originales o en copia certificada. Es información pública, eso sí, muy cuidadosos porque está catalogada como información histórica que pueden solicitar quien justifique tener un interés en una investigación, en recabar algún dato, alguna investigación. Basta con rellenar una solicitud que ahí mismo se le proporciona, presentar una identificación. La consulta es gratis, solo se paga en dado caso el derecho a las copias certificadas. El Archivo General Agrario, o también conocido como AGA, nada más tiene una sola oficina y es la única sede central, de hecho, allá en la Ciudad de México. Está en la Alcaldía Venustiano Carranza, cerca de la estación del Metro Morelos. Tiene un horario de atención al público de oficina de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Como un dato interesante, lo resguarda el Ejército Mexicano a ese archivo. A manera de conclusión de por qué la importancia de este tema, aparte de lo que ya te expliqué, es de que nunca te des por vencido. Es probable que allá en el Archivo General Agrario de la Ciudad de México esté guardado algún plano, algún acta de asamblea, algún documento o información que te haga a ti ejidatario o tú ciudadano que fuiste depurado, que te haga recuperar tus derechos, tus tierras, ya sea cuando es pleito entre personas, por ejemplo, entre familia, entre parientes, o pleitos contra el ejido, o pleitos entre ejidos y comunidades. Ahí están los antecedentes más remotos. Y a veces algún documento que se remite desde allá en vía de informe puede darle un giro de 365, 360 grados a alguna demanda, algún juicio. Y te lo digo porque me consta. Cuando me plantean un caso de problema actual, si veo, después de que lo contextualizo y lo comprendo en su dimensión, veo que puede haber un antecedente remoto, no me limito a la información que me pueda proporcionar el Registro Agrario Nacional en la delegación estatal. Le empezamos a escarbar, como le digo a mis clientes, hasta allá, hasta llegar a la Ciudad de México, al Archivo General Agrario. Y vaya que a veces sí nos llevamos sorpresas de la información que está resguardada en ese archivo. Entonces toma nota, cuando te planteen un caso de esta naturaleza, no dudes que tengas en cuenta que es importante hacer la investigación allá en la Ciudad de México, en este archivo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Deja tus preguntas, tus comentarios y también puedes aportar por ahí algún dato que complemente esta transmisión, pues va a ser de mucha ayuda y te lo vamos a agradecer la gran mayoría. Nos vemos en la siguiente transmisión.